De grano, bueno, se dio justo la nota con unas chicas, habíamos escrito, bueno, me escribieron, bueno, la llamamos enseguida nomás para difundir todo lo que es el fútbol femenino. Pero antes la presenta Carnicería El Nazareno. Carnicería El Nazareno, llega el fin de semana y no puede faltar el mejor asado de Carnicería El Nazareno. Carnicería El Nazareno, donde podés encontrar variedades en corte, vacuna, cerdo, pollo, embutido, milanesas, hamburguesa. Ahora también contamos con milanesa y medallones de merluza. Recibimos todas las tarjetas, Amiga Plus, tarjeta alimentar y mucho más. En Supermercado Family, Carnicería El Nazareno, calidad y buen precio. Calidad y buen precio en Carnicería El Nazareno. Bueno, vamos a escuchar la palabra de Santiago Giraudo y también de Cristian Rodríguez, técnico de Carlos Guido Panamarul y Cristian, jugador del Carlos Guido Panamarul, que marcó el gol de penal. Esto lo decían al término del amistoso frente al Sportivo Belgrano. Pasó otro amistoso más frente al Sportivo Belgrano. Bueno, ¿qué conclusiones sacamos hoy en este amistoso? Sí, buenas noches. Buenas noches, Diego. Sí, la verdad que bueno, por ahí a nadie le gusta perder, y bueno, mucho menos por un resultado abultado así, pero creo que hicimos muchas cosas bien. Creo que la diferencia fue en que ellos, bueno, convirtieron y nosotros tuvimos la situación y no pudimos convertir. Después, bueno, se divirtió un poco cuando salió el Tato, que aparentemente una lesión en la rodilla. Se divierte un poco, pero bueno, son cosas que tenemos que seguir trabajando para seguir mejorando. Se lo vi un equipo muy rápido, livianito, ¿puede ser lo que dije yo? Sí, sí, sí. Ni de cancha para adelante, sabemos que el potencial nuestro o los jugadores nuestros están bien físicamente para ir rápido para arriba. Pero bueno, hay que trabajar otros aspectos también, defensivamente, las vueltas y demás. Así que bueno, tenemos ahí dos semanitas más para seguir trabajando y ajustando algunas cosas. ¿Qué se viene, amistoso? Bien, ahora el miércoles ya tenemos pactado con Independiente, y bueno, ahí estamos hablando con Chocho. Seguramente el viernes de la semana que viene ellos van a ir también a Marola a hacer un partidito. Así que nada, es tratar de también meterle mucho amistoso para que los chicos puedan seguir moviéndose, ¿no es cierto? Muchas, muchísimas gracias. No. Bueno, Cristian, pasó otro amistoso más frente al Sportivo Belgrano. Bueno, conclusiones de este amistoso. Buenas noches, ¿cómo te va, Cristian? Buenas noches, Edo. ¿Cómo andas? Sí, el segundo amistoso que venimos hasta ahora haciendo, así que... Y bueno, nos vamos con una derrota, digamos que media grande, pero bueno, creo que es un primer tiempo que fue parejo entre los dos y... Bueno, un segundo tiempo que ya ellos tomaron un poco más de ventaja y bueno, se pusieron arriba nuestro. Sí, pero bueno, son amistosos, sirve para pulir, pero se lo vio un equipo de mitad cancha para arriba muy peligroso y rapidísimo. Muy bien se lo vio físicamente. Sí, como voy a decir, mitad cancha para adelante, somos bastante rápidos, falta todavía un poco más y bueno, esto nos va sirviendo partido a partido para ir mejorando. Bueno, un equipo que bueno.